Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la crítica Duramex? Que pasen un excelente día. Vamos a platicar de información de última hora. El día de hoy hablaremos de dos temas en particular. Primeramente estaremos hablando de cómo ya está convocando a nuevas elecciones. Jeanine Áñez, quien es la autoproclamada presidenta de Bolivia, no pudo más. Luego de presiones, luego de cómo los hermanos bolivianos ya se están reuniendo, ya se están juntando, no le quedó de otra más que aceptar que hay que realizar nuevas elecciones en Bolivia. Y no solo de eso vamos a platicar, sino que también hablaremos de la respuesta que ella tuvo ante un video que estuvo circulando. Ustedes ya sabrán de qué video me estoy refiriendo. Fue bastante comentado en estas últimas horas, en estos últimos días, en torno a un video, pues, ¿qué podríamos decir? Íntimo, tal vez. Pero bueno, lo vamos a analizar, porque veremos esas palabras. Estuvo inclusive al borde del llanto. Estuvo, pues, de alguna otra forma manifestándose, estando en contra sobre esta información que estuvo circulando en torno a ella. Va a ser un video bastante interesante, bastante informativo, el cual lo vamos a analizar el día de hoy. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información. Vamos a recordar un poquito el panorama, cómo es que comienzan las cosas y cómo es que una vez más estamos en un punto donde ya se van a convocar a nuevas elecciones. Recordar que en las Fuerzas Armadas, que los militares solicitaron la renuncia de Evo Morales, ustedes ya recordarán este golpe de Estado orquestado por los propios militares. No le quedó de otra a Evo Morales, dice Evo Morales, está bien. Vamos a renunciar con tal de que ya no siga la represión aquí en Bolivia. Desafortunadamente, aunque haya salido Evo Morales, la situación se siguió complicando e inclusive la autoproclamada presidenta de Bolivia dio a conocer esto, un decreto que le daba total impunidad a las Fuerzas Armadas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué sucedía aquí? Que los militares podían hacer represión a su antojo. Esto era algo preocupante y que se estuvo hablando durante estos últimos días. Entonces también tenemos esto en pantalla, la cual orilló que la autoproclamada presidenta de Bolivia tomara esta decisión. Dice, cocaleros dan ultimátum de 48 horas a golpistas bolivianas para que renuncie a la presidencia. Le dice a Jeanine Áñez, ¿sabes qué? Renuncia o las cosas se van a poner bastante tensas, bastante serias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Se los tengo aquí en pantalla y se da a conocer esta información. Convoca elecciones Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia. ¿Qué les parece, amigos? Mira, vamos a leer un poquito la información. Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de Bolivia, envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley convocado a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en 8 muertes y elevó 30 víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre pasado. Entonces, si ustedes se fijan, ya no le quedó de otra opción a Jeanine Áñez y dijo, está bien, vamos a calmar un poquito las cosas, vamos a poner orden, ya el país se está levantando cada vez más, vamos a poner a disposición las elecciones. Y así fue esta decisión que tomó finalmente. Entonces, lo lograron los hermanos bolivianos. Hay muchos hermanos bolivianos que están constantemente manifestándose, que están expresando su opinión. Si bien desafortunadamente hay algunos que han sufrido las consecuencias de este decreto, pero ahí van poco a poco. Y hasta estamos en el punto donde se van a realizar elecciones. Entonces, ese es el primer tema, ese es el primer punto de las elecciones. Ahora vamos a pasarnos con el otro tema. Jeanine Áñez rechaza supuesto video, ya saben qué. No hace falta que yo dé tantos comentarios al respecto. Probablemente muchos de ustedes recordarán cómo se empezaron a difundir pues una serie de videos relacionados a ella. Y no lo voy a decir aquí porque sabemos cómo se pone la cosa, pero bueno. Vámonos directamente con la información y cómo es que ella responde mediante este video. Que lo he llamado como sexochantaje. La propuesta es la inclusión del artículo 324 bis del Código Penal, donde propongo
Lo siguiente, incurrirá en delito la persona que intencionalmente y mediante actos de chantaje cause daño psicológico y o económico, acose e intimide a otra persona al divulgar deliberadamente o colocar en las redes sociales de internet o en cualquier otro medio electrónico una fotografía, grabación de video o audio o cualquier otra reproducción de la imagen de esta última en la que exponga sus partes íntimas o realizando un acto de contacto sexual y cuyo material revele la identidad de dicha persona, sin contar con su consentimiento, se le impondrá la pena de 4 a 8 años de presidio. Y en un segundo parágrafo, se agravará la conducta cuando el delito se consuma dentro de una relación de pareja, por lo que su autor será sancionado con 5 a 10 años de presidio. Esto con la preocupación porque hemos visto innumerables casos de viralización de videos con situaciones íntimas, a veces de manera probablemente consentida entre parejas y otras veces no consentida, y que hacen muchísimo daño a la dignidad de la mujer. Bueno, amigos, ahí están algunas palabras de la autoproclamada presidenta de Bolivia. Inclusive, veíamos estas imágenes cómo ya intenta impulsar alguna ley al respecto, luego de esto que estuvo circulando en redes sociales. Entonces, muchos de ustedes, lo he reiterado bastantes veces, ya sabrán de lo que estoy hablando. Estuvo circulando un video sobre ella. Pero bueno, les digo, la situación se está complicando en torno a Jeanine Añez. E inclusive empezó a salir información el día de hoy que yo les compartí aquí en el canal relacionado al general que orquestó todo esto contra Evo Morales. Tenemos Bolivia, el general que ordenó la renuncia de Morales huye a los Estados Unidos con más de $1,000,000. Y no solo fue él, amigos, miren, sino aquí tenemos más información. No solo lo recibió, sino que otros generales recibieron el mismo valor. Los jefes de policía recibieron $500,000 cada uno. Todos irán a los Estados Unidos por temor a juicios dentro de Bolivia y organizaciones internacionales. ¿Qué les parece, amigos? Entonces es impresionante esa información que se da a conocer. Y cada vez se le va cayendo el teatro a Jeanine Añez. Cada vez más nos damos cuenta que esto parece ser que está orquestado por los Estados Unidos. Parece ser que están metiendo ahí las manos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vean nada más la cantidad de dinero que se les está pagando a estos personajes, a estos golpistas, por realizar un golpe de Estado. Es impresionante. Ya ustedes sabrán la información que se ha manejado. Evo Morales está aquí en nuestro país. Evo Morales, le dimos asilo político, aunque no le guste a los priistas, a los panistas, a los de la oposición. Bueno, a los de la oposición no les gusta absolutamente nada de lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero de igual forma, México es el único país que le extendió el brazo a Evo Morales. ¿Y ustedes qué creen que hubiera pasado si Evo Morales aún siguiese en Bolivia? Evo Morales ya estaría encarcelado. Evo Morales ya estaría en la misma situación que Lula allá en Brasil. Ustedes recordarán esos casos. Entonces, preocupa esa información donde está revelando prácticamente que estos individuos se vendieron al mejor postor. Es increíble. Esta información la difundimos el día de ayer, pero ahí nos damos cuenta cómo poco a poco se le está cayendo el teatro a Jeanine Añez. Entonces, veíamos ya oficialmente cómo se intensificaban las cosas con este decreto. Veíamos la renuncia de Evo. Veíamos el ultimátum de 48 horas que le lanzaban a la autoproclamada presidenta de Bolivia. Y no le quedó de otra opción más que aceptarlo y decir, está bien, vamos a pacificar el país y vamos a convocar a nuevas elecciones. Ya el otro caso que hemos visto ya respondió ante esto que estuvo circulando en las redes sociales, ante este video. Entonces, ahí están los dos temas, amigos. Quiero que me dejen en la caja de comentarios qué es lo que ustedes opinan de ambos temas. Temas bastante interesantes. El otro no tan informativo, pero sí hablando sobre algo que hemos visto durante el transcurso de estos días. Se ha hablado mucho en torno a ese video. Pero bueno, dejen sus comentarios, denle muchos pulgares arriba. Suscríbanse a este canal, los invito. Denle a la campanita para que cada vez que subamos información les llegue la notificación. Les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico también, por si gustan enviarnos un mensaje. También, amigos, recordarles rápidamente que compartan esa información con sus familiares, con el amigo, con el tío, con la vecina, la hermana, la mamá.
con quien ustedes quieran, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, donde sea, compartan y difundan esta información. Que pasen un excelente día. Les mando un enorme abrazo, su amigo Crítica Duramex, y nos vemos a la próxima.